Vale, bien. Vamos. Todo lo que me falta. Debe estar hasta tarde. Convierte ese para siempre en unos días, ¿vale? Oh, eres tú. Mi marido coleccionaba herramientas igual que yo. Ojalá tuviéramos algunas. Alguien trajo carne fresca. ¿Te lo puedes creer? Espera. O'Brien, ¿eres tú? Sí, sí, soy O'Brien. Todavía tienes una radio. Bien, vale, mira, voy a intentar ayudar e investigar sobre la mujer. Sarah Whittaker. La subí a tu helicóptero en la noche. Sí, 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 lo sé, vale. Pero tienes que hacer algo por mí. Espera, ¿qué? ¿Necesitas algo de mí? O'Brien, ¿de qué coño va todo esto? Tú, ve allí. Habrá soldados de negro a mi alrededor, como antes. Que no te vean. Corto. Oakland a Deacon St. John. Adelante. Dick, ¿estás ahí? Hola, Cope. A ver si tienes un trabajo para mí. Vale, me pasaré cuando pueda. Corto. Dick, aquí Tucker. Pásate. Tengo trabajo para ti. Vale. Veré si saco tiempo. Corto. Camp Sherman. Falta poco. Espera, no acabaré de quemar esta zona de nidos. Volveré luego a acabar de quemar nidos. Tú me vas a... Ciervo cruzando. Supongo que ya no tienes que preocuparte del tráfico, ¿eh? ¿Qué hace falta?
puedo venderlo. ¡Vamos, vamos! Esto es. Vale, a ver. ¿Qué hay por aquí? Por fin. Perfecto. Vale.
lo que necesitaba. Un oso.
Aquí es. Centro de visitantes. Tengo que entrar. Lo huelo. Tengo que estar cerca. Ahí adentro. Vas a arder. En la diana. Por fin. Cerradas.
sirve. Sí. Ian! Ian!
No se va a abrir. Vale. Uf.
Vuelo hundido. Estará aquí mismo. Allí otro nido. Sí, a quemarlo.
Era el último. Aparte, cabrones. Se abre.
Cal y Canto. Vale, aquí estoy. Dios, no. No te me acerques así por sorpresa. ¿Has encontrado algo sobre Sara, la mujer que subía a tu helicóptero? Nada. ¿Nada? Espera, espera, va a llevar algo de tiempo, ¿vale? Le estoy jugando el cuello. Si alguien de la base se entera, esos tíos con las armas de allí... Oye, estáis en el mismo equipo, O'Brien. Mira, solo es lo que parece. No tengo tiempo de explicártelo ahora, pero... necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? Mira, tú cógelo. Es un registrador de longitud de onda y unos rastreadores. Necesito que... No tenemos tiempo. Mira, no sé ni cómo te llamas. Deacon St. John. Vale, mira, Deacon St. John. Si quieres que me juegue el cuello ayudándote a encontrar a cómo se llame, Sara, entonces sí, necesito que hagas algo por mí. Vale, ten a mano esa radio. Contactaré contigo ahora. Ni sabes mi nombre, pues lo vas a saber antes de que acabemos, O'Brien. Y mantén la radio cerca. Ha estado ahí todo el tiempo, hijo de puta. Joder, tío, ¿cuánto tengo que esperar? Hola. ¿Estás ahí, Deacon? Sí, estoy aquí. ¿De qué va esto? ¿Qué quieres ahora? Vale, he bloqueado este canal, es seguro. ¿Qué quieres? Te he enviado unas coordenadas a tu radio. Necesito que vayas a esos lugares y... ¿Qué? ¿Por qué? Tú, escucha. Hay varios grupos de Nero haciendo trabajo de campo. Necesito saber qué están haciendo. ¿Por qué no preguntas? No puedo. Mira, es una larga historia y no tengo tiempo para explicártelo todo. Digamos
que mis superiores, muy superiores, hacen muchas misiones de campo, todas independientes. Nadie sabe lo que están haciendo los otros. El mundo se acaba y los gilipollas seguís como si nada. ¿Dónde? Te envío las coordenadas. Oh, Dios, O'Brien. Vale, veré lo que puedo hacer. Tú, comprueba los grupos que puedas. Hay zonas de aterrizaje activas, ubicaciones de prueba. Sí, lo pillo. Pero será mejor que tengas algo para mí, O'Brien. Sí, sí, lo pillo. Espera. Brian, sí, estoy. ¿Qué quieres? Un helicóptero va hacia tu posición. Tienes que seguirlo. ¿Seguirlo? ¿Por? Tú, no lo pierdas. Dios, vale, vale. ¿Qué ocurre, O'Brien? ¿Por qué estoy en la mierda persiguiéndote helicópteros? Su destino es secreto. Tengo bloqueado el acceso y no tengo las coordenadas del aterrizaje. Tienes que seguirlos. Dios, no... ¿Qué ocurre, O'Brien? ¿Por qué estoy en la mierda persiguiéndote helicópteros? Su destino es secreto. Tengo bloqueado el acceso y no tengo las coordenadas del aterrizaje. Tienes que seguirlos. Dios, ¿no tenéis satélites espía o mierdas así? Lo que yo pueda usar, no. Te lo he dicho, ¿o no? Tienes bloqueado, sí, te oigo. No, los pierdas. Nathan. Bien. Acuérdate, no pueden verte. Avísame cuando la zona esté. O'Brien, estoy aquí. ¿Qué quieres que haga? A la espera. Cada unidad de investigación tiene un científico, como yo, escoltado por matones. Tienes que acercarte al investigador. El registrador de longitud de onda está asignado al canal que usamos para grabar datos. Grabaré todo lo que hagan. Vale, ¿quieres que espíe una zona de aterrizaje llena de soldados armados con Kevlar y que disparan en el acto para cotillear a un capullo con un protector de bolsillo? ¿En serio tengo un puto doctorado, gilipollas? Sí, doctor en mierdas de engendro. ¿Todavía tienes los rastreadores que te di? Oh, iba a venderlos, pero la mayoría no tenemos acceso a satélites y eso. Coloca uno en el helicóptero. Casi todas estas misiones incluyen paradas que no se registran. Quiero averiguar a dónde van a ir. O'Brien. Ni preguntes. Ya estoy investigando los registros que tenemos sobre dónde llevaron a los evacuados. Corto. Tiene que ser aquí. ¿Y qué cojones estáis haciendo aquí? Thank you.